Inseguridad ciudadana, delincuencia, reforma policial, promesas que se hicieron en campaña que de repente muchos sienten que no se cumplen. ¿Dónde está el famoso plan para contrarrestar la delincuencia del gobierno, etcétera? Vamos a conversar largo y tendido con Daniel Pou, experto en este tema. Así que acompáñanos hasta el final en esta entrega de Impolíticamente Correcto Especial. Hay una crítica en torno a la inseguridad, en torno a la delincuencia, y se vuelve a tocar la tecla del patrullaje mixto. Pero cuando uno investiga, incluso en la prensa, se percata de que eso no es algo nuevo. ¿Qué lleva a un gobierno del cambio a aplicar una política contra la delincuencia que no tiene nada de novedoso? Bueno, primero debo decirte que en estos momentos se están haciendo unas aproximaciones que se corresponden con un nuevo plan de seguridad dentro de la visión democrática del Estado Social y Democrático de Derecho. Para ello hemos visto cómo se han intervenido varios barrios de la capital, entre ellos Cristo Rey, en San Francisco Rabo de Chivo, en Santiago otros tantos barrios, en diferentes puntos de la geografía nacional. Porque indiscutiblemente que hay una visión de ir tomando, recuperando el territorio, pero a la vez de ir recuperando el territorio y tratando de mitigar los efectos de la inseguridad y de la violencia, que tenemos dos tipos de violencia en República Dominicana: violencia sistémica y violencia social y violencia delictiva. Sobre eso le puedo decir que la violencia sistémica o violencia social genera el 66% de los homicidios y la violencia delictiva genera el 28%. ¿Qué diferencia hay entre esos dos tipos de violencia? Bueno, la violencia delictiva es la que generan, la que despliegan los individuos involucrados con acciones delictivas como robos, atracos y toda una serie de ilícitos penales que afectan por una actividad que pretende ser rentable a una tercera persona. ¿Y la otra? La violencia sistémica es aquella violencia que se produce por la incapacidad que tienen las personas en una sociedad de dirimir sus pequeñas diferencias en base al diálogo, en base a la empatía. Y además, la violencia sistémica en nuestro país tiene un alto componente de conflictividad intrafamiliar. Ahí se encuentran los homicidios, que aportan a la tasa de homicidios anualmente entre el 9 y el 11% de las víctimas. Pero mira que yo diría que hasta irónico, porque aunque haya una escisión, una división, pero ambas tienen un elemento en común y es la manera en que nuestro sistema de justicia puede tratar estos casos y cómo la corrupción dentro de la misma puede fomentar o puede propagar que ambos tipos de delincuencia se mantengan. Sí. Parece. Bueno, ahí indiscutiblemente que tenemos grandes falencias en el régimen de consecuencias, porque en República Dominicana todavía tenemos un sistema penal que tiene una pata corta y otra pata larga. Tenemos un código procesal penal moderno con un sistema, con un código penal decimonónico. Entonces, o sea, si tú dices el sistema o el código procesal penal, sí, manejándose con un código. Con un código procesal moderno, más sin embargo, el código penal, que es ya el cuerpo teórico que contempla los ilícitos penales y su clasificación,
es napoleónico. Fue promulgado por Napoleón Bonaparte. Entonces, indiscutiblemente que hay una serie de situaciones que resulta muy difícil procesar porque no tenemos la cantidad de figuras adecuadas para poder realmente tener un régimen de consecuencias en la medida de la gravedad de los hechos. Daniel, ¿es la prisión preventiva en República Dominicana la piedra angular, la base del negocio y la corrupción del sistema penitenciario? Bueno, indiscutiblemente que la corrupción del sistema penitenciario se acicatea en cierta medida por la gran población de internos que no tienen sentencias definitivas, sino que son internos que sencillamente son privados de libertad sin haber recorrido el debido proceso. O sea, estamos hablando de prisión preventiva. Indiscutiblemente, y es una cuestión que es cierta, que eso hipertrofia la población penitenciaria. Déjame hacerme el idiota, ahora el imbécil. Sí. Forma parte, no el fiscal, vamos a olvidar al fiscal, de los abogados. Forma parte el juez de ese negocio, porque a mí me parece sospechoso y no comprendo por qué a un juez le es tan fácil dictaminar una prisión preventiva cuando se supone, bueno, en efecto ha de ser así, que él conoce el cuerpo teórico desde la A hasta la Z, y sin embargo se vuela eso y se decanta por dictar una prisión preventiva, o sea, tratándose de la persona que mejor conoce el tema. Sí. Y a mí eso me lleva a sospechar, ignorantemente, y por eso dije, me voy a hacer el idiota, que el juez es también parte de ese negocio. Bueno, lo que sucede está que en República Dominicana hay una interpretación desafortunada de lo que es administrar justicia. Y muchas veces, muchos jueces se convierten en, o pretenden convertirse en los vengadores de la sociedad. Y eso es una desviación dentro del sistema de justicia, sobre todo cuando tenemos un código procesal penal que dice que dentro de las medidas de coerción, la última es la privación de libertad y debe ser excepcional. Y aquí resulta que quizás, no tengo las estadísticas a mano, es una de las medidas de coerción más frecuentes. Entonces, ¿me estás hablando a mí? A ver, creo que me quedó clara la idea, pero me dices que no es un tema de corrupción de los jueces, sino que los jueces mismos han malinterpretado el cuerpo jurídico que rige todo esto. Sí, definitivamente se han indigestado. Y además, muchos jueces apuestan a hacerse populares siendo draconianos, irracionalmente draconianos. Eso es una idea peligrosa la que acabas de introducir en todo esto. Producción, dime de eso, producción. Estamos hablando de que no es un asunto de que el juez es parte del modelo de corrupción, sino de que es un asunto de aberración, porque el juez lo quiere ponerse como un superhéroe, por un lado, y por el otro quiere coger fama. Sí, muchos jueces consideran que eso los puede catapultar para ocupar posiciones superiores. ¿En el Tribunal Constitucional o en la Suprema Corte? En la Suprema Corte. La mayoría de esos jueces del circuito penal, su máxima aspiración es llegar a la Suprema Corte. Pero sigue siendo corrupción, Daniel. En cierta medida, cuando usted retuerce la interpretación de la ley, ¿verdad?, y convierte una medida que es tan exclusiva como la privación de libertad, usted lo convierte en la costumbre, pues usted sencillamente está en cierta medida siendo corrupto, porque usted está deformando el espíritu de la ley. ¿Has conocido tú en algún momento a una víctima de ese proceso que has descrito? Sí, y me costó buscarle ayuda para defenderla. Uno critica a los abogados que arman trompos.
Pero esa descripción que tú haces de los jueces no está muy lejos de eso. O sea, que ya no solo no tenemos que cuidarnos de los abogados que venden casos, sino que tenemos que cuidarnos del juez que quiere... que quiere ser el vengador de la sociedad. Hay otros jueces que cuando las motivaciones sobre las cuales se sustenta la acusación, que por lo general está formulada por el Ministerio Público, resultan un poco endeble, que no tienen la robustez necesaria, pues el juez se inclina precautoriamente por la privación de libertad como medida de coerción preventiva. ¿Estuviste tú de acuerdo con el cierre de la cárcel Las Parras por el tema que él, de que era parte de un proceso? Se armó un debate. ¿Cuál hubiese sido el bajadero que lo hubiese buscado? Porque lo que se conoce es que la postura de la Procuraduría y el Ministerio Público era mantener esa cárcel cerrada, que llegó a ser usada hasta de parking, de parqueo también. Increíble. Sí. Mira, yo creo que no debe confundirse una prueba del delito con un bien que ha costado mucho dinero y que ha sido una inversión cuantiosa y que podría indiscutiblemente dignificar la vida de los internos. Para mí, dignificar la vida de los internos es prioritario, porque si usted va a hacer una evaluación de, en términos de costo de lo que es el recinto va a seguir siendo el mismo con los internos dentro que con los internos fuera. Entonces, yo lo que considero es que realmente no se ha tratado adecuadamente el tema. No se ha tratado adecuadamente. Claro. Pero debió estar ya abierta la... Claro. Debió estar. Oye, las condiciones de la victoria, a la verdad, no la merecen el ser humano más despiadado, más repulsivo que usted puede encontrarse en la vida. Pero, mira, Germán, ¿está al tanto de eso que tú describes? Sí. Me cuesta entonces aceptar que Miriam fue, digamos, el obstáculo para que esa cárcel esté abierta. ¿Actuó acaso ella de manera inhumana al dilatar esa apertura? Yo creo que en esa cárcel ha habido incluso una serie de polémicas técnicas en torno a que, primero, ya hoy en día no se utilizan recintos para internar privados de libertad que logren o que puedan llevar en su interior o puedan albergar en su interior una cantidad de internos tan elevada, porque definitivamente manejar 500 internos es más cómodo y es más seguro que manejar 2.000, 3.000, 4.000, 15.000 internos. Señores, no hay equipo de seguridad que pueda controlar 15.000 internos en una revuelta carcelaria. Por eso la construcción del centro penitenciario fue un error craso. ¿Cómo? Repite eso. Vamos a ver. Repítelo. Sí. Le decía. Le decía que en la modalidad moderna, en la modalidad actual de recintos penitenciarios, los recintos penitenciarios son cada vez más pequeños, más manejables. 300, 400, a lo sumo 500 internos. Porque usted, hacer un recinto penitenciario donde usted va a tener una población de 5, 10, 15 mil personas, es muy difícil usted poder tener control de todas esas personas a la vez sin poner en riesgo la vida de los internos y la vida del personal. ¿Usted se imagina un motín de 15 mil internos en un recinto penitenciario? No quiero imaginarlo. La Divina Comedia de Dante Alighieri es un paseo por un parque recreativo al lado de lo que... Y entonces es el problema de la seguridad de los internos y la seguridad de los que custodian a los internos. Eso fue un error tremendo. Tenía entendido que había unas propuestas para tratar de seccionar y evitar que existieran vasos comunicantes entre ciertas zonas,
pero tampoco he visto una propuesta para solucionarlo. Daniel, tú hablas de error, pero conociendo tú y yo cómo son las cosas en nuestro país, una edificación que gerencie la privación de libertad de 9.000, 10.000 personas, mira para acá, es más costosa que una que se encargue de gerenciar la privación de libertad de 500, 600 personas. Yo sospecho, y con toda la ligereza irresponsable, si usted entiende, y digo para la audiencia, que yo estoy siendo irresponsable al sospechar que esa construcción para 10.000 a 12.000 presos no fue un error, sino que fue un asunto económico. Constrúyemela para 12.000, porque cuesta más y puedo cobrar más que un recinto moderno para 600 presos. Pues sí, soy un irresponsable al pensar eso, lo soy. Sospecho que va por ahí el asunto. Bueno, me da la bendita gana de pensar que fue por eso que se determinó hacerlo así. Yo no, esa hipótesis yo no la descarto. Tranquilo, yo... Lo que pasa está que las obras macros... Tranquila, producción, vamos allá. Las obras macro aguantan... Son más caras. Aguantan mayor margen de posibles escapes que las obras pequeñas. Entonces... hubo opiniones de que el problema, que no había tantos lugares donde construir centros penitenciarios, pero yo creo que fueron excusas. Realmente, en buen dominicano, realmente yo creo que eso fue un error calculado. Una última pregunta para complacer a producción. Daniel, hay un elemento económico en el contubernio que se da entre un policía que decide cooperar con un delincuente para actividades que ya tú conoces mejor que yo. Ahora, ¿no existe también un elemento psicoemocional que le permite a ese policía hacer causa común con un delincuente antes que entender el daño que se le está haciendo a un civil con esa asociación de malhechores? Esa es una de las mejores preguntas que me han hecho en los últimos años. Y te voy a decir por qué. Yo he estado reivindicando la dignificación de la Policía Nacional, sobre todo de la carrera policial. Yo digo, usted no puede tener a un representante de la ley, que en términos de la representación de la ley, él es la última falange, porque es el que tiene el contacto con la sociedad, viviendo en condiciones miserables, en condiciones de servidumbre, que su cercanía social no es una persona con reconocimiento de la sociedad. Su cercanía social es con los sectores más excluidos y depauperados, donde germina con mayor facilidad el delito y la violencia en República Dominicana. Entonces, indiscutiblemente que cuando tú conversas con un agente de la policía y tú eres un técnico, un profesional, una persona que lleva una vida digna, y conversa un delincuente, él se siente más cerca del delincuente que de ti, porque él te asemeja a ti, a quienes lo llevan a él a vivir en esas condiciones. Tú eres igual que su opresor. Entonces él no va a sentir empatía contigo, él va a sentir empatía con el otro, que al igual que él se encuentran en los anillos más distantes que aproximan a ese infierno de la pobreza y de la miseria a muchos dominicanos. Bueno, y esta es una de las mejores formas de culminar, uno de los mejores colofones de entrevista alguna. Yo espero que te escuchen en el gobierno ahora, porque tú estás trabajando con ellos ahora. Yo espero que te escuchen, porque eso que tú acabas de decir esclarece mucho. Suerte, yo tengo muchos años trabajando esto. Y me he vinculado con delincuentes, me he vinculado... Tengo 22 años siendo profesor honorífico de la policía, 20 de las Fuerzas Armadas. O sea, yo conozco bien la sociedad dominicana porque yo me he sumergido en la pobreza, me he sumergido en los barrios más peligrosos de la ciudad. Y a la verdad es una experiencia que no se transmite solo en las aulas, hay que vivirla. Suerte, Daniel. Muchas gracias.